Hola gente de YouTube, les habla el Ciberloquendero 3000, y hoy les traigo una videocrítica, hacia la bien famosa cagada de actitud, que casi la mayoría de las personas tienen. La marginación, o como todos le llaman, la discriminación. Este tema lo hablaré con bastante seriedad, ya que, como me doy cuenta, que en el mundo en el que vivimos, la discriminación se está apoderando de las mentes de las personas, y tiene que haber algo o alguien, para hacerlas reflexionar, y usar ese gran músculo que tienen dentro de su cráneo, para lograr hacer cosas más buenas, en vez de solo apartar a las demás personas del resto de la sociedad. Bueno, luego de esa pequeña explicación en relación al vídeo, empezaremos de inmediatamente, con esta crítica. Por lo primero, tenemos que saber, ¿qué es la discriminación humana? Según Wikipedia, la discriminación es todo acto de separar a una persona de una sociedad o bien denigrarla de una forma a partir de criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras entidades. Puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, conocimientos, riqueza, color de ojos diferente, orientación sexual, etc. Pero para mí, es solo una forma de separar a personas normales de la sociedad, por tener alguna diferencia o dificultad distintas. A mi parecer, la discriminación entre razas, condición física, orientación sexual, o cualquiera clase de marginación social, es estúpida, o sea, mírate a ti mismo en el espejo, y después compara, ¿qué tiene el que no tengas tú? Todos somos iguales en este mundo, todos tenemos sentimientos, sufrimos dolor, tenemos un cuerpo al que cuidar. No porque veas a una persona de piel oscura, significa que es un ser pobre, o como le dicen algunos hijos de puta, entre comillas, raza inferior. No porque veas a una persona con sobrepeso, significa que no sufre, que no tiene sentimientos, o que no tiene familia. Él es una persona normal, como tú o yo, solo que tiene un poco más de peso, y que tal vez trata de remediar su problema, pero a lo mejor, tiene una enfermedad que le esté causando la obesidad. Tú no lo sabes, y te burlas inconscientemente de él, sin saber el gran daño que le estás causando, sin saber los problemas por el cual está pasando, si tiene problemas familiares, o una enfermedad que le está afectando su vida. No porque tú veas a un homosexual, significa que tú tienes el derecho de discriminarlo o burlarte de él, sino, todo lo contrario, tú tienes el derecho de respetarlo, no porque tenga gustos sexuales distintos, significa que debe ser tratado como basura, o tratarlo de una manera distinta a los demás. Él es igual a todos nosotros, tiene sentimientos, sufre, tiene familia, tiene una vida por el cual vivir, e incluso estas clases de personas suelen ser más buenas que uno mismo. Nosotros tenemos más igualdades que diferencias. Entonces, ¿por qué hay tanta discriminación durante la posmodernidad? La respuesta es bien sencilla. La estupidez humana ha llegado a tal punto que ya la humanidad no usa el razonamiento, sino, solo usa su instinto, para solo ver su conveniencia, y no pensar en todo el daño que pueden causar con su actitud. No soporto a esos estúpidos que se burlan y discriminan a las personas, y sin ni siquiera ver que su actitud es una reverenda mierda. Esta ha sido mi opinión al respecto. Pero les invito a escuchar la opinión de otros usuarios, al respecto de este tema. Bueno, la discriminación en mi país República Dominicana, es muy notoria especialmente en los haitianos, los cuales son juzgados mediocremente por su color, o nacionalidad. Se me hace un acto estúpido de muchos dominicanos, eso de juzgar sin conocer, sin interactuar, se me hace un acto irracional e ignorante de parte de dichos dominicanos. Por personas como esas, diría que mi país no es tan agradable que digamos, o también es juzgado mal. En mi opinión, la discriminación es un acto de cobardía e irracionalidad, dicho burla, pues no sé ustedes, pero esto de juzgar a una persona por su color, por su forma de hablar, o cómo se expresa, etc., se me hace un acto estúpido, pues considerar a una persona solo por lo que es en el exterior, y no lo que es en el interior, sería como juzgar a un libro solamente por su portada, no por su contenido. En otras palabras, lo consideraría inútil, ya que no le estás dando una oportunidad a dicha persona para expresarse tal cual como es. Pues bien, sin nada más que decir, me despido. Pienso que esa gente que se cree superior a otra, o que simplemente lo hace por pura maldad, no entienden que todos somos una raza, que es el ser humano. Que si se divide no sobreviviría la especie. Mira los campos de concentración nazis, además puede ser que la discriminación por alguna razón, surja por el rencor a otros.
En lo que a mi opinión respecta, la discriminación en general, ya sea entre residentes de países vecinos, entre gente que vive en lugares distintos, etc., no tiene sentido. De todas maneras, todos somos seres humanos. La discriminación se me hace algo principalmente superficial, ya que se trata principalmente de insultar o burlarse de cosas sin importancia. Se podría tomar como ejemplo, algo que ya mencioné, la discriminación entre habitantes de países vecinos. Que alguien provenga de un país en específico, no simboliza inferioridad o superioridad entre otros. Como verás, este video es para hacerte reflexionar y pensar sobre lo que está pasando hoy en día en la posmodernidad. Recuerda que yo estoy aquí para que tú pienses, reflexiones y te hagas tus propias ideas de cómo está la humanidad hoy en día. Esto lo hago con el fin de que por lo menos una persona cambie su vida. La vida es una sola y tienes que disfrutarla de la mejor manera posible. Todos merecemos vivir bien, nadie necesita ser tratado mal, ya que para eso, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, hoy te invito a poner tu opinión de la discriminación en los comentarios de este video. Reflexiona y medita bien sobre este tema para que puedas pensar bien lo que has hecho durante tu vida. Se despide yo, el Ciberloquendero, y les deseo suerte, adiós a todos.